Hola amigos de Cambio de Rasante. Hoy quiero hablaros del programa deportivo de Suzuki para el año 2014. Hemos empezado en Portugal este año porque desde marzo somos importadores, Suzuki Ibérica es importador de vehículos Suzuki para Portugal. Entra a formar parte de la estrategia de marketing. Este año no vamos a correr más en Portugal y en el año 2015, cuando nos lo planteemos, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Obviamente es un mercado ya que es nuestro, tenemos que tratar de explotarlo lo mejor posible. Hemos estado tomándonos este rally como si fuera una jornada de test para el equipo oficial, y la Copa ha empezado allí con los 14 participantes que esperábamos. Como siempre, la Copa muy, muy disputada, pues los primeros participantes en muy pocos segundos, y bueno, pues esperemos que siga así toda la temporada. Los pilotos que van a participar en todas las pruebas del campeonato van a ser Gorka Antxuste y Joan Viñes, como viene siendo habitual en los últimos 5 años. Y este año Santiago Cañizares también va a formar parte del equipo oficial. Únicamente va a participar en 4 pruebas y va a correr en un Super 1600 con la carrocería antigua de la homologación FIA. Solamente puede participar en 4 pruebas. En principio será Rías, Ferrol, probablemente Príncipe y Madrid, por temas de compromisos profesionales y familiares que tiene. Desgraciadamente somos de las pocas marcas que estamos ahora mismo en los rallies, con lo cual la repercusión que estamos obteniendo es mucha. Como siempre, nos gustaría que hubiera más marcas porque en los rallies en general crecerían. Nosotros estamos muy, muy cómodos y muy confortables en el Campeonato de España de rallies, y la idea es seguir pues todo el tiempo que podamos. Desgraciadamente es lo que está ocurriendo tanto en Portugal como en España, que hay pocos inscritos debido a la crisis. Y bueno, pues claro, donde está la Copa Suzuki pues se nota mucho, porque es llevar 16, 17 coches. Es posible que los integrantes de la Copa vayan a ser más en el futuro, esta misma temporada, porque ya hemos recibido peticiones de 3 pilotos portugueses que quieren empezar este mismo año a correr la Copa en España. Con lo cual estaríamos hablando a lo mejor de 20 coches, y donde no haya 20 coches, pues se va a notar mucho en todas las inscripciones. Desgraciadamente no podemos estar en todos los rallies del nacional español, y ha habido algún organizador que se ha enfadado un poco con nosotros, pero claro, no podemos ir a más de las que están previstas. Hacer más de 7 carreras en una copa es realmente complicado, porque quiere decir que a los pilotos se les incrementan mucho los gastos. Creo que no deberíamos incrementar ese número de 7. Y esos 7 los tendremos que repartir entre España y Portugal. Por supuesto, nuestro mercado principal es España, queremos estar en España y hacer alguna prueba en Portugal, pero todavía no puedo decir cuántas en un sitio y cuántas en otro. Vallejo, el otro día también le pregunté y me comentaba eso, que era una copa que estaba muy bien y que cumplía las expectativas de ser una copa de promoción, alguien que puede correr el nacional por un precio muy asequible. Incluso los que quedan arriba ganan dinero al final de la copa, y es el objetivo con el que esto se hizo, y Diego la verdad es que estaba sorprendido. Pero después del rally estuve hablando con Sergio Vallejo, que también estaba allí, y él me comentó que claro, él nunca había visto correr a los coches de la Copa, porque él siempre estaba corriendo, con lo cual nunca había podido estar en un tramo. Y en Guimarães me comentó que había estado viendo con expectación los coches de la Copa, y que no se creía cómo iban los pilotos de bien y cómo iban de bien los coches. La verdad es que le había sorprendido muy gratamente.
Bueno, amigos de Cambio de Rasante, esto es lo que es la Copa Suzuki, lo que es el equipo oficial Suzuki, Suzuki en los rallies, y espero veros a todos pronto en todos los rallies del Nacional.